así un grupo de amigos que nos dejamos libros y bueno, siempre estamos como marca, haciendo listas de devuélvemelo porque sé que no me lo vas a devolver y demás, ¿no? O sea, siempre hay esa pelea. Esto es un melón. La gente que presta libros, ¿luego se los devuelven o...? Yo me quedo muchos, eso es verdad. ¿Te quedas muchos? Qué feo. No, no confieses esto, Jason, por favor, que estamos en directo. Te van a Porque escuchar. se me olvidan, principalmente porque se me olvidan. O sea, se quedan en mi biblioteca y se me olvidan y luego es como, fuah, tío, se me ha olvidado, lo siento y ya se me olvida devolverlo. No porque lo haga queriendo, o sea. When I got home, the phone was ringing. Hello, Candy Matson. Bienvenidas, bienvenidos a esta, vuestra casa, al Hablemos, un podcast de Radio Mandarache. Hoy hablaremos sobre procesos migratorios, identidad y poesía. Hoy tenemos el inmenso honor de grabar en directo desde el IES Elcano con Candela, Álvaro y Gael, que se han prestado para poder contarnos cuál ha sido su experiencia a través de este poemario. Hoy hablaremos de derecho de admisión, así que toma asiento, relájate y hablemos de derecho de admisión con Jason Fernando García López. Un prólogo invertebrado. Literatura expandida. Un espacio telemático de resistencia. Esto es Radio Mandarache. Hablemos. Un podcast entre personas que escriben y personas que leen. Radio Show. Hablo desde donde todo empieza, desde abajo, desde la desnudez, desde la desobediencia, desde el lento fuego de las cosas sencillas. Estos versos del poema Las cosas sencillas casi podemos leerlos como si se trataran del arte poética de Jason García López. Efectivamente, desde un lenguaje directo, sencillo, que no simple, su poemario Derecho de admisión construye una poesía emocionante en la que un yo que busca su espacio y su identidad se convierte en un nosotras, o nosotros, o nosotres, en un proceso que va de lo íntimo a lo comunitario, que rechaza la intransigencia y abraza la diversidad. Y todo ello a través de la insurrección de la palabra, que nos hace enfrentarnos a realidades muchas veces ignoradas y a preguntas incómodas, pero necesarias, ante las que tenemos que posicionarnos para avanzar hacia una sociedad más justa. Pero es que tal vez ya va siendo hora de que abandonemos la comodidad del sillón, la burbuja en la que vivimos, y parafraseando a Jason, empecemos a respirar con los ojos, bebiendo al borde del abismo, antes de silenciarnos. Bienvenido a Hablemos, Jason. Estamos deseando compartir contigo los próximos minutos. Buenas, buenas, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Jason Fernando García López, nací en Cali, en Colombia, pero me he criado en Madrid y llevo aquí desde los 9 años. Soy de formación politólogo, también investigador social y también me he ido poco a poco acercando al mundo de la literatura, en este caso a la poesía. Y también soy poeta, además de gestor cultural y activista. Soy varias cosas porque soy una persona que es muy inquieta y que le encanta descubrirse todo el rato. Así que nada, os espero, espero que os guste esta entrevista y nada, un abrazo, un abrazo. ¿Solís leer poesía? Bueno, yo últimamente no suelo leer poesía porque ando muy ajetreado, pero bueno, es uno de mis géneros favoritos, aparte de la novela. Yo no leo poesía, yo la verdad es que reconozco, leo muy poco porque
no tengo bastante, mucho tiempo libre, pero si llego a leer algo suele ser novela, no poesía. Yo, bueno, no leo mucho, pero la verdad, pues la poesía, por lo que hemos leído en clase, me gusta, es lo que cabe. La poesía que leéis en clase, es decir, la poesía que os llega a través del aula. Yo os pregunto, ¿creéis realmente que llega la poesía a la gente joven? Yo creo que no. O sea, siento que, por ejemplo, con mi etapa, digamos, educativa, el acercamiento a la poesía es bastante, ¿cómo decirlo?, a una poesía clásica. Quizás es una poesía que en esos momentos, digamos, de vitales, en los cuales estamos, digamos, descubriendo diferentes cuestiones, quizás no nos atraviesa tanto y, por tanto, no nos llega a involucrar, no nos llega a acercar a la poesía. Yo ese, por lo menos, esa fue mi experiencia. Yo me involucro o me sumerjo más en el mundo poético ya fuera del ámbito, digamos, educativo. O sea, incluso cuando ya estaba en la universidad, allí empiezo a conocer mucho más todo lo que son los mundos poéticos. En el ámbito educativo, simplemente en la última asignatura que tuve, segundo bachillerato, literatura universal, sí que conocimos a algunos poetas, pero sí que es verdad que cuando me empezaban con poesía en lengua y literatura, bueno, en lengua castellana, era como poesía clásica, ¿no? Y creo que habría que ver, ¿no?, cómo aunar, ¿no? O sea, el enseñar la poesía clásica, por supuesto, pero también intentar como que sea una poesía más contemporánea de los alumnos y de las alumnas para que les interese un poco más, ¿no? Porque si te involucran o te enseñan una poesía que no te dice nada a ti como tal, incluso en algunos aspectos es para, en ese momento, ¿no?, es complicado de entender, pues es normal que te alejes de la poesía. Pero si introduces una poesía que habla la juventud junto a autores clásicos, creo que sería más fácil que la juventud fuéramos más cercana a la poesía. Claro. Me enteramos algo muy curioso, y es la lectura de autores contemporáneos, de gente que esté viva. Muchas veces nos escuchaban aquello de leer autores muertos o siempre cayendo en la rima de autores clásicos, y quizá con un poemario como el tuyo y con el primo Andrache puede llegar la poesía a la gente joven. Sí, yo creo que sí, porque la poesía que leemos en clase, como dice Jason, suele ser la clásica y son temas sobre el amor o la muerte, siempre es lo mismo. Y eso al final cansa, entonces yo creo que el poemario de Jason, bueno, y de otros autores que tratan temas actuales, pues nos pueden llegar más a los jóvenes, pienso yo. Jason, que, a ver, que bueno, todo el mundo sabe que Colombia no pudo ir al Mundial de Qatar, pero si hubiera un partido Colombia-España, sabiendo que, bueno, España y Colombia son dos partes muy importantes de ti, y bueno, y que has crecido aquí, y que, bueno, naciste en Colombia, ¿tú con quién irías? La acabas de poner entre la espalda y la pared. Está complicada la pregunta, ¿no? Pero, o sea, hay uno de los poemas que para mí es uno también de los poemas más importantes, que es el poema de papá. Como los únicos espacios, digamos, de acercamiento con mi padre y demás eran los partidos de la Selección Colombia. Entonces, para mí la Selección Colombia tiene algo muy especial, ¿no? Que está relacionado con los momentos, digamos, bonitos que he tenido con mi padre. Entonces, es posible que fuera con la Selección colombiana. Además, ya estuve en un partido, creo que fue en el 2000, no sé cuándo fue, pero jugó España con Colombia en el Santiago Bernabéu, y fui a verlo con mi padre y con mi hermano. Y para mí es eso, son momentos especiales que vivo con mi padre viendo la selección colombiana, y en este caso iría con la selección de Colombia. ¿Qué piensas tú sobre el racismo del fútbol? Lastimosamente, a pesar del esfuerzo tan grande, ¿no?, que han hecho diferentes organismos, principalmente la ley de contra el racismo en el deporte, ¿no?, que es una ley que está ahí, que luego está la ley, pero si no se aplica y no se aplica bien, pues no funciona para nada, pues al final hace que los campos de fútbol sean campos donde es legítimo
realizar cánticos racistas donde es legítimo agredir verbalmente a otra persona por el color de su piel y donde todavía es una lacra, ¿no? Es una pena que en un deporte, ¿no?, con un seguimiento tan grande todavía siga siendo un lugar donde el racismo prácticamente campe a sus anchas a pesar de las campañas de sensibilización de la UEFA y demás, pero realmente no se ha invertido o no se ha llevado a cabo un trabajo profundo para que el racismo no exista en los campos de fútbol, ¿no? Aunque el fútbol puede ser una herramienta muy potente de generación de convivencia, de generación de solidaridad y demás, aún en nuestro país y en diferentes partes del mundo sigue siendo un foco donde el racismo campa a sus anchas. Entonces, si en nuestros institutos, en nuestros espacios, no empezamos a tener herramientas para poder cuestionar todo esto que al final acabamos interiorizando, al final acabamos reproduciéndolo a través de bromas, a través de comentarios y demás, porque entendemos que no es algo malo, entendemos que es algo que es normal, que como dice mucha gente, que se ha dicho siempre, ¿no? Pero justamente, ¿no?, tenemos que, y esto para mí es importantísimo, a través de la cultura, y también por eso el poemario para mí es muy importante, transformar esos imaginarios para que en los colegios, en los institutos, en las universidades, en el día a día, en toda, digamos, tu realidad vital, tengamos herramienta para poder dejar atrás la práctica racista que realizamos día tras día. Y por eso me parece súper potente, ¿no?, que el premio Mandarache haya escogido el poemario como finalista, ¿no? Para mí lo más importante era que el poemario llegara a un montón de colegios, o sea, para mí eso era como increíble, ¿no? Para poder de alguna manera con el poemario transformar todos esos imaginarios racistas y tener herramientas, ¿no? Entonces, para mí es una cuestión de empezar a trabajar para identificar esos comportamientos racistas y deslegitimarlo. Pues me siento muy identificado con la mayoría de los poemas que pues, ha escrito Jason de Derecho a Admisión. Y bueno, la verdad no sé muy bien cómo expresar pues, los sentimientos que siento cuando leí el libro. Pues no sé, me ha gustado mucho. Que estoy un poco nervioso, entonces no sé muy bien exactamente. Una cuestión, perdón. O sea, yo, Gael, a tu edad no era tampoco capaz de expresar. O sea, todo, digamos, la complejidad que supone, ¿no? El sentirse parte de diferentes mundos, de ser parte de diferentes mundos. O sea, que no te preocupes, no te pongas nervioso, yo estaría igual que tú. O sea, segurísimo. Me encanta, hay personas que le encanta subrayar los libros, pero yo lo que hago es doblar la esquinita de abajo de los libros para poder volver a párrafos, palabras que de alguna manera me han transmitido algo muy poderoso, ¿no? Entonces, eso siempre lo hago. Mis libros están con la parte de abajo doblada, aquellas páginas que me han transmitido mucho poder. Derecho a Admisión es un poemario que habla sobre la realidad que vivimos muchos afrodescendientes, no solo en nuestro país originario, sino también en el extranjero. Estoy muy orgullosa del color de mi piel y orgullosa de lo que significa. Y su obra me hace sentir apoyada. Jason, con tu poemario nos muestra la triste realidad que viven miles de inmigrantes afrodescendientes que viajan a Europa a buscar un mejor futuro, pero llegar allá a ver un entorno totalmente diferente. Con tu poemario también nos enseñas a cómo salir de ese sentir por medio de la escritura y de la imaginación. Estoy segura que más de uno nos llegó al corazón, haciéndonos viajar entre recuerdos, unos no muy buenos, marcados por el racismo y la discriminación. Hoy, al leer la nota del poema Moralidad Blanca, la nostalgia aún me invade. No seré yo quien les diga que su paternalismo es racista y que su aparente conciencia no derriba desigualdades, porque más de una vez sentí que usaron mis inseguridades para forjar conciencia antirracista.
Hoy aún me resguardo en tu poema, que de forma hermosa me recuerda que debo ser fuerte, por mí, por los nuestros. Te mandamos un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo y un fuerte aplauso, por favor. Nada, o sea, estoy a punto de llorar, voy a apagar la cámara. No, o sea, la presentación más bonita que he tenido ha sido en Cartagena. O sea, estuve en agosto y la verdad es que las compañeras del Premio Mandarache ahí en Cartagena organizaron una cosa que nunca me hubiese esperado, la verdad. Y bueno, pues me emociona mucho que gente joven de mi país también se haya acercado a Poemario y la verdad es que estoy súper emocionado. Jason, eres culpable de esto. O sea, nada, o sea, además tuve el placer de conocer al chaval que ella interpretó también otra canción allí en Cartagena y bueno, o sea, ya digo, es que Rosalba y las demás compañías están haciendo un trabajazo allí, la verdad, súper bonito y todavía es imposible agradecerle lo que hicieron por mí en Cartagena, con todo lo que organizaron y el haber conocido a muchos de los chavales y las chavalas que han salido en estos videos. O sea, maravilloso. Hola, soy Mani de San Vicente de Paul y mi pregunta está relacionada con el poema No quiero que me integres. Me he fijado en el texto, lo he leído y lo que entiendo del tema de este es el rechazo social por cómo eres o cómo te comportas. Mi pregunta es, ¿has tenido que pasar por algo así parecido en algún momento de tu vida? Sí, no, lastimosamente sí. Principalmente es como cuando llegas, digamos, cuando somos pequeños, cuando migramos de pequeños y nos piden que nos integremos a la sociedad, en ese proceso de integración dejamos muchas cosas, ¿no? O sea, yo no simplemente ha sido porque llevo mucho tiempo aquí en Madrid, o sea que llevo 22 años aquí en Madrid, sino que ha sido también un proceso de que yo de pequeño, cuando hablaba con mi acento colombiano en clase, la gente se burlaba. Entonces lo que hice fue al final como cambiar mi acento. También hay otro poema que se refiere a eso, ¿no? Que habla de que retorcí mi acento tanto que a destierro olía mi boca, ¿no? El de la vida y las nuestras importan. Y es por eso, ¿no? O sea, ¿cómo criticar un poco ese proceso de integración en vez, digamos, de aunar las dos cosas, ¿no? Tus dos riquezas, la riqueza
que tienes en casa, la riqueza del país de tu nacimiento, con las riquezas también que te encuentras, ¿no?, en tu día a día. Tienes que renunciar a la parte, digamos, de tus orígenes para ser lo más integrado posible, ¿no?, a esta sociedad. Y yo creo que eso es un error absoluto, ¿no?, porque realmente hay que valorar positivamente de dónde vienes. Y también valora positivamente todo lo que te vas encontrando, porque además es lo más sano. O sea, renunciar a tus orígenes es quedarte sin memoria, es no saber quién eres. El unir tanto tu origen, tu lugar de nacimiento, el lugar de nacimiento de tus padres, de tus abuelas, de tus abuelos, de tus tíos, con el lugar donde estás creciendo vitalmente, es lo más sano posible, ¿no? Y eso creo que muchas veces a los que hemos crecido aquí no nos han hablado en esos términos, ¿no?, sino que siempre nos han hablado en los términos de, bueno, deja el acento, deja estas cosas, esto no es así, esto es mejor que lo tuyo, ¿no? Hay que aunar las dos cosas, ¿no? Hay que aunar, aunque luego disfrute cuando gane la selección Colombia. Obvio, obvio, obvio. Has tocado hueso porque justo has tocado el poema del que hemos hablado antes con Kael y que, si no me equivoco, es tu favorito y eres el que más te ha marcado con el tema del acento y la vivencia propia, ¿verdad? Sí, la verdad, porque cuando yo llegué con aproximadamente 8 años, yo pues hablaba pues con acento colombiano y pues yo recuerdo que no pronunciaba pues la C y la Z. Entonces pues había gente que me decía que por qué no pronunciaba la C y la Z. Y a día de hoy pues también sigo sin... Bueno, a veces la pronuncio, pero a veces pues se me olvida. Yo, a mí igual. Y yo hubo un tiempo que hice el intento, pero ya está. O sea es más, no la pronuncio. Y para mí es un orgullo no pronunciarla, porque me recuerda de dónde soy. Y no, o sea, a mí me da pena algunas veces, o sea, cuando hay gente que acaba de emigrar de Colombia y de repente cambian la Z y empiezan a pronunciar la Z como súper forzado, ¿no? O sea, siéntete orgulloso de tu acento, ¿no? O sea, ¿por qué cambiar nuestro acento, ¿no? O sea, vemos que es complicado y que, bueno, es una estrategia también de supervivencia. Tampoco voy a entrar ahí, pero claro, o sea, yo ya hace tiempo que dejé de intentar cambiar mi acento, y mi acento ahora mismo es un acento raro también, ¿eh? O sea, como no es ni colombiano, en Colombia intentaba poner acento colombiano y me pillaban al momento, o sea, me decían, no, tú no eres de aquí, tú de qué parte eres, y aquí también, aparte por el color de mi piel, al escucharme, como que se quedan como diciendo, ¿tú de dónde eres? O sea, y a mí me han puesto de un montón de lugares, cubano, venezolano, dominicano, menos de Colombia. Hola, soy Raúl Sánchez, del Colegio Aguada, y esta es mi pregunta. En el poema grité, hablas de etiquetas y dejarte de tener esas etiquetas. ¿A qué prejuicio te has tenido que enfrentar? Una gran pregunta, muy buena pregunta. Sí, no, en esa parte, o sea, como... Y también es una discusión al principio que plantea mi editor, ¿no?, Miguel Ángel Vázquez. Cuando estamos en esa discusión de si incluir los primeros poemas o no, ¿no? Y es una cuestión también relacionada con que, digamos, que la sociedad como tal, por una cuestión histórica, pues ha creado diferentes grupos sociales y diferentes, digamos, etiquetas, ¿no?, que separan y clasifican a esos grupos sociales, ¿no? Y una de esas etiquetas es el color de la piel, ¿no? O sea, el color de la piel es una etiqueta que ha justificado y ha legitimado todo un marco colonial que justifica que otras personas, digamos, pueden ser explotadas laboralmente, pueden digamos, ser sumergidas en un estado de no derecho, y principalmente pueden ser y han sido históricamente secuestradas para llevarlas a una situación de esclavitud. Entonces el color de la piel ha sido la principal etiqueta que ha pesado sobre mí, ¿no? Antes de conocerme, la gente, siquiera ya directamente por ver mi color de piel, para esa persona, ¿no?, por
digamos, todo el bagaje cultural que está acumulado en la sociedad española ya de alguna manera ya me relaciona con algo que igual no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Pero ya por mi color de por el color de mi piel yo tengo que estar demostrando que no tengo nada que ver con eso que esa persona tiene en la cabeza. Entonces, digamos, el color de la piel ha sido la principal etiqueta con la que he tenido que vivir. También hay otra etiqueta que está relacionada, que está relacionada con la racial, que es la etiqueta de hombre, ¿no? O sea, ser un hombre negro. ¿Qué significa ser un hombre negro, ¿no? En una sociedad con varios estereotipos relacionados con el hombre negro. Tengo que ser un negro violento, tengo que ser un negro que sabe bailar bien, tengo que ser un negro sexualmente activo, o sea, como que varias etiquetas que están relacionadas con la idea del hombre negro. Entonces, en esta reflexión también poética y en mi propio activismo y en mis propias investigaciones, también mi idea es poder dejar espacio para pensarme fuera de esas etiquetas, aunque sea casi un ejercicio imposible, ¿no? Pero por lo menos permitirme la posibilidad de pensarme fuera de esos marcos y considerarme a través de lo que sí me fue dado, en este caso fue el nombre de mi madre, Jason Fernando García López, y por todo también los elementos que han ido conformando lo que soy actualmente fuera de mi color de piel o de la propia construcción de la idea de hombre, ¿no? Aunque ya digo que es un ejercicio casi imposible, pero yo siempre como que intento dejar un espacio para pensarme allí. Un programa para niños y mayores. Un programa original de Mandarache. Vamos a jugar un poco, Jason, para dar un poco de vidilla, dar un poco de emoción, a un pequeño juego, a un concurso. Vamos a hacer un concurso en directo, chicos. Atentos, emocionados, porque vamos a hacer un ¿qué prefieres? ¿Estás listo, Jason? Vale, vale. La gente está emocionadísima, la gente del público, el ¿qué prefieres? Le va a encantar, os va a encantar. No. Te damos dos opciones, Jason, y tienes que elegir cuál prefieres. No siempre son buenas las opciones, te aviso. Vale, vale. A veces hay que elegir entre malo, entre susto o muerte. Empezamos. Primero, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿La comida española o la comida colombiana? ¡Pum! Justamente hoy voy a comer comida colombiana. la comida colombiana. ¿La comida colombiana? Seguimos. Segundo, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿Escribir con brújula o con mapa? Con brújula o con mapa. Con brújula. ¿Con brújula? ¿Por qué? Porque no está tan señalado. O sea, es como ir sin ningún tipo de señalamiento claro, ¿no? De no saber, de no conocer el terreno. La brújula te permite ir a una dirección, pero no sabes lo que te vas a encontrar allí. Más sorpresa, más juego. Siguiente, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿No leer nunca más o perder el sentido del gusto? ¡Qué duro! Pues, ¿qué prefieres? Perder el sentido del gusto. Duras declaraciones. No podrás probar nunca más el jamón serrano, ni el queso, ni las arepas, nada. Siguiente, ¿qué prefieres? ¿Qué prefieres? ¿La gente que dice negrito o la que dice persona de color? Absolutamente, lo de persona de color, para nada. Así que lo de negrito, dependiendo del contexto. O sea, no es lo mismo que una persona que no conoces absolutamente de nada venga y te diga negrito. O sea, yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa contigo? Que una persona que es tu amigo te diga, ¡ey, negrito! Porque ya hay algún tipo de confianza, ¿no? Aunque a mí nadie me llama negrito. Nadie. Términos diminutivos en plan de yo ya soy una persona adulta. Entonces, bueno, en esas dos diría que negrito, pero... ¿Qué prefieres? ¿La España de los 90 o la España de 2023? En cuanto a racismo, situación... Nada, la España de 2023, o sea... España, todavía a nuestro país le queda muchísimo por avanzar, pero la situación actual es
digamos que es esperanzadora porque cada vez hay más gente que toma conciencia, ¿no? Y cada vez hay más instituciones también y cada vez hay más, digamos, organizaciones que están, digamos, activas luchando contra eso. Entonces, 2023 absolutamente. Y el último, ¿qué prefieres? ¿Que llegue al poder la primera presidenta en España o el primer presidente negro? Pues mira, no es fácil. No. En esta parte me da, o sea, las dos para mí son buenas. Para mí lo importante es qué defienden esas personas. Ah, no te estás mojando. Mójate. Pues, porque la parte de la representación, o sea, hay personas negras que van en contra de los derechos de las personas negras. O sea, tenemos a varias personas negras en la extrema derecha. Y mujeres, entonces, bueno, que van en contra de las mujeres. A un presidente negro. Un presidente negro. Que defienda los derechos de las personas negras y que defienda la justicia social. Eres genial, estupendo. Eres una persona que hace que llega a los demás de una manera perfecta, natural. Sí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. La verdad, sí, eres muy majo y me encantan las ideas que apoyas y espero que dentro de un futuro no tengamos que seguir con esta lucha. Yo me siento muy identificado, la verdad. En plan, me has caído muy bien. Y bueno, no conozco la verdad mucha gente, pues desde que llegué a España, mucha gente pues de Colombia y no sé, me siento pues, no sé, muy contento, ¿sabes? Qué bien. Pues a mí me habéis encantado, de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por vuestras palabras, por haberos acercado a Derecho de Admisión, que para mí es súper importante, ¿no? Que pueda conversarlo precisamente con las generaciones futuras, las que vais a construir este país, las que vais a ser, las que vais a cambiar, digamos, la sociedad en la que estamos. Y para mí es súper importante que hayáis estado aquí escuchando, hayáis leído el poemario muchas de vosotras, y os espero aquí en Madrid, en el Centro Cultural Espacio Afro, que aquí estamos también haciendo muchas cuestiones relacionadas con la cultura. Saber que esta también es vuestra casa y muchísimas gracias por todo también al compañero y a Alberto también, de verdad. Y con esto cerramos el podcast. Muchísimas gracias, Jason, y nos vamos, no sin antes decir que la verdad está en los números, el secreto en las palabras.